México y Estados Unidos son los dos países que tienen lugares de mayor número de estaciones migratorias habilitadas en las que se ha invertido millones de dólares, señala Cristian Rojas, integrante del Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura, organización no gubernamental. En México, Estados Unidos, ¿no?, donde tienen la mayor lugar de concentración de estaciones migratorias y que ha invertido una buena parte de esos recursos. Si comparáramos que esos recursos que se establecen para las estaciones migratorias fueran a parar a un gran programa de asilo, de refugio, les aseguro que no tendría el gobierno estos problemas que tiene actualmente. En las estaciones migratorias de México y en particular la estación Siglo XXI ubicada en Tapachula, se concentró el mayor número de denuncias por parte de migrantes extranjeros en torno a la mala atención otorgada por el personal de esa dependencia. De acuerdo al marco legal en México, la detención masiva de personas es un asunto irregular, más aún si las condiciones en las que son atendidos no cumplen con las determinadas por organismos internacionales de derechos humanos. Bueno, primero porque las estaciones migratorias no tienen las condiciones para recibir la cantidad de personas que hoy están siendo detenidas de forma tan masiva. Desde hace dos años, el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura ha solicitado el cierre de las estaciones migratorias, ya que han logrado documentar que todas las estaciones migratorias, incluyendo las que son de carácter temporal, representan espacios de tortura que pueden, en donde incluso se han presentado decesos, tal y como ocurrió con un migrante haitiano en Tapachula el pasado 6 de agosto. Desde Tapachula, Juan Manuel Blanco, Mega Noticias.